bueno, bastante positiva, sobre todo debido a bueno, las inclemencias que hemos tenido a principio de nada más llegar, desde el primer día que tuvimos el problema ya de que no pudimos contar con cuatro jugadores de inicio, la baja de Segura, que ya es salida, por causa de que se ha tenido que dedicar una exclusivamente al Real Oviedo. Tuvimos que ponernos rápidamente a buscar un portero, que encontramos un portero de garantías, que fue Jano. Teníamos bueno, las lesiones de Brian y de Ricard, que se habían lesionado durante el verano, con Keke, que ya llegaba con una osteopatía de pubis a un nivel alto en cuanto a gravedad de la temporada pasada, y a Min, que también ya llegaba un poco tocado de la última temporada también con el Roces, que tuvo también algún problema de principios también de pubis. Es decir, cuatro o cinco jugadores ya prácticamente el primer día no pudimos contar con ellos. El resto del grupo estoy muy contento, está trabajando muy bien, los lesionados trabajaron aparte hasta poder incorporarse con el grupo. Hay buena predisposición por parte de ellos en cuanto a volver lo antes posible y en las mejores condiciones posibles, y con todo ello, pues bueno, a partir de ahí hemos intentado trabajar dentro de la medida que podíamos con los demás e intentar, pues bueno, hacer un trabajo con nuestras ideas e ir avanzando partido a partido como estábamos comentando. Es decir, empezamos el primer partido jugando con el Turón, y lo más importante en esta pretemporada, que aunque pueda parecer que solo hemos perdido un partido ante un equipo como el Caudal de Mieres de segunda B, con el nivel consabido que tiene, no es únicamente el resultado. Hemos ido progresando, hemos ido avanzando en cuanto a conceptos, sobre todo en coger nuestra forma, que todavía quedan muchas cosas por concretar y porque el equipo evidentemente las coja, pero en realidad estoy muy contento con esta plantilla, gente muy joven, trabajadora, muy buen ambiente en el grupo. Creo que es importante a nivel de cuando se está con un equipo, para el devenir de la competición también es importante un buen vestuario, un vestuario sano. Y bueno, a partir de ahí yo creo que con ganas de luchar a competir el domingo el partido en Avilés. Bueno, en principio ellos saben un poco por nuestra parte, el caso de David, pues chico que salió del juvenil aquí, el otro día disputó sus primeros 45 minutos contra el Comercial, ha estado toda la pretemporada, tenía la desgracia de toda la pretemporada estar lesionado, de participar en partidos muy poco y entrenamientos muy poco con lo que es el grupo, con lo cual, pues bueno, va a empezar la competición y sabe que ya le hemos expresado al cuerpo técnico que de momento está difícil el meterse, porque nos queda una ficha por nada más poder meter. Tenemos 21 fichas y bueno, él no tiene prisa, él quiere aprender, es un chico que quiere aprender, no le importa de momento seguir con el grupo. Nosotros le hemos dicho que vamos a seguir trabajando hasta que, bueno, tengamos una solución con él, o él quiera otro tipo de decisión en el aspecto de poder ir a otro equipo si pasa el tiempo y no decidimos que ingrese en el equipo. Y luego después Sergio, pues también se le comunicó, pues bueno, que las cosas están complicadas. El chaval vino con muchas ganas, ha dicho que va a luchar por activa y por pasiva por quedarse dentro del equipo. Es cierto que Sergio ha tenido más oportunidades que David, ha jugado un poquito más de tiempo que él, ha intervenido en los partidos de pretemporada, está trabajando bien, pero bueno, estamos igual. Él viene de lujo, nos comunica que no tiene tampoco prisa por la decisión, y quizás tengamos que seguir valorando un poquito más al ellos darnos ese tiempo, si se pueden quedar o no con el grupo, y si no, pues intentaremos buscar una salida para la mejor para ellos y que sigan madurando como futbolistas. Sí, se acabaron las pruebas y bueno, el domingo sabemos que jugamos contra un equipo que está hecho para intentar ascender a segunda B a base de buenos futbolistas,
de un gran técnico, con una afición y una masa social alta, un equipo de ciudad como Avilés, y por lo tanto sabemos que y un escenario como el Suárez Puerta, que bueno, es siempre un bonito sitio donde jugar, pero un sitio donde es complicado. Con ello no quiere decir que nosotros vayamos a salir allí y vayamos a tirar la toalla, porque nuestro objetivo de principio es intentar sacar los tres puntos usando nuestros argumentos y nuestras armas, y bueno, sabemos que tiene muchas virtudes, vamos a tratar de hacer todo lo posible para sacar, como te digo, los tres puntos o algo positivo el domingo, y en ello estamos, y todavía, bueno, como estás pudiendo observar, pues estamos trabajando duro, fuerte y con intensidad. Pues ya está. Pues nada, muy contentos con el equipo. La verdad que nos encontramos con un grupo muy abierto y con muchas ganas. Y son todos muy, muy jóvenes, pero bueno, como te digo, la gente tiene una predisposición muy buena y con ganas de que llegue el domingo para empezar la competición ante un equipo que será de los favoritos, pero bueno, tenemos muchas ganas y al final va a ser un partido 11 contra 11 que puede pasar cualquier cosa. Sí, siempre, a ver, de cara, como siempre decimos, de cara al aficionado, igual es menos vistoso, es más para nosotros, para los entrenadores, que buscas ajustar cosas. Las alineaciones nunca se parecen a la temporada, vas buscando cosas, detalles, ajustando líneas, movimientos, etc. Gracias.